Bien, continuamos con el programa. En estos momentos, en nuestra secuencia de la entrevista, nos acompaña Charlie Paz. Él es director general del Miss Perú Piura. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lee. Bueno, cuéntanos, ¿en qué etapa se encuentran ahora con el Miss Perú Piura? Pues muy buenos días con todos los que nos están viendo ahora. Pues si bien es cierto, este sábado y domingo va a cerrar el casting oficial del Miss Perú Piura 2019, donde elegiremos pues a las chicas representantes de todo Piura, en este caso las que se presenten, las seleccionadas pues representarán a nuestra ciudad y de paso pues saldrá cerca de una candidata que nos representará a toda la región en la ciudad de Lima. ¿Qué es el Miss Perú Piura? ¿En qué consiste este certamen de belleza? Bien, para más o menos aclarar el tema, muchas chicas como que... Hay controversia, no hay polémica. Sí, un tema de controversia y polémica, porque muchas chicas pues pensarán de que pues todavía vivimos con el tema de los estereotipos, de que tienes que ser alta, que tienes que ser muy delgada y que tienes que tener ciertos rasgos físicos. Pues si bien es cierto, hoy en día pues ya no estamos con ese tipo de detalles o requisitos, pues no. Se pide una chica pues que represente a una ciudad, que se involucre con los problemas sociales de nuestra región y que realmente este año se vea una participación diaria, continua de esta señorita y que pues el público, la gente sienta de que realmente tiene una buena representante, no tanto de su cultura, sino también del empoderamiento de la mujer. Hablamos de protagonismo social por parte de las candidatas. Pero finalmente el público no las elige un jurado, ¿no? Es que por eso, en todo caso, nosotros, obviamente, internamente ya estamos manejando un tema de votaciones y obviamente que pues... Eso es innovador, ¿no? Claro, en este caso donde la gente Piura estará muy conectado con todas las candidatas. Entonces, de hecho, pues es un concurso transparente en el cual pues... Piura mismo elegirá y pues parte del jurado, pues porque obviamente tendrá que haber personas indicadas que sepan elegir a una buena candidata. Será una elección compartida, por decirlo así, ¿no? Correcto, en todo caso la región de Piura elegirá y pues parte del jurado también. ¿Cómo van las inscripciones? Pues mire, con decirte que pues tenemos cerca de 200 inscripciones ya hechas. Caramba, muy bien. Entonces estoy muy feliz, muy contento y el equipo de trabajo detrás pues también está muy contento. Esperamos tener una buena acogida este sábado y este domingo y pues también seguir invitando a las niñas, pues no a las chicas a participar, que no tengan miedo. No. ¿Cuáles son las edades o cuál es el límite de edad para poder inscribirse en este certamen de belleza? Pues las edades pues tienen que ser mayor de edad, de 18 a 20. Básico ser mayor de edad. Básico ser mayor de edad, porque varias chicas me han escrito de que quieren participar. Es que hay buenos prototipos, ¿no? De jovencitas o de adolescentes que tienen menos de 18, pero tienen la talla, tienen el cuerpo y tienen la proyección también para poder participar, pero la base no lo permite. Sí. Las bases del concurso en realidad no permiten tener niñas después de 17 años, ¿no? Tienen que ser mayores de 18 años hasta los 27. ¿Qué ofrece este certamen? Pues primero ofrece una increíble historia, porque normalmente si las chicas vienen aquí pues se llevará una increíble pues anécdota, en el sentido de que pues estarán muy conectadas con su región. ¿Por qué? Porque en el sentido de que estas señoritas, muy aparte de realizar un certamen de pasarela o un certamen de moda, pues lo que yo busco y también la organización es que las señoritas estén muy conectadas con los temas sociales, con la gente, con la cultura. Entonces, mucha participación en ello. Entonces, aparte de ello, pues representará a nuestra región, dejará muy en alto el nombre de nuestra región. Pues. ¿Cuántas señoritas van a pasar esta etapa de casting? Pues nosotros esperamos tener 12 candidatas oficiales. De 200, más lo que falta todavía para que se inscriban.
¿Solamente 12 cupos? Sí, solamente 12 cupos, que es lo que me permite la organización. Bastante exigente el concurso. Sí, demasiado exigente en el sentido, ¿por qué? Te explico, porque dirán, son demasiadas y solamente 12 las elegidas. En este caso, lo que me dice la organización y lo que me asesora la organización es que preferimos tener poco. ¿Por qué? Porque a estas niñas deseamos darles mejor calidad, formación. Mejor formación. Además, es uno de los concursos más importantes de belleza en el Perú, ¿no? En el Perú, claro. Esto está de más decirlo porque es uno de los concursos, es más... El más importante. El más importante del concursos de belleza, que digámoslo que muchos dicen belleza, pero realmente se está mucho enfocando al empoderamiento de la mujer. Teniendo este ícono, este certamen, ¿por qué no ayudar a esta problemática social? Y ahora que se ven dando el tema de feminicidio, maltrato, violencia y todo este tipo de situaciones protagonizadas por monstruos, por gente asquerosa que golpea, correcto, que maltrata, que viola, que quema, enfermos mentales. Ello donde también nosotros como equipo de trabajo de Miss Perú Piura iremos a universidades en la cual las candidatas también se vendrán involucradas con este tema, se dictarán charlas, cosas por el estilo que mucho ya iremos contando en el camino. Charlie, y tú que estás metido en este mundo de la moda, del modelaje, ha habido casos de modelos incluso que han sido muchas veces víctimas de maltrato, ¿no? Qué triste esta historia. Es que por eso depende el tipo de organización en la cual estén formando, pues, ¿no? Porque en realidad, pues, no todos somos iguales. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente las niñas se van a ciertas organizaciones donde, pues, sufren un maltrato psicológico. Salen traumadas, madre. Traumadas. Ha habido casos, o sea, terribles de jovencitas que se han matriculado en certámenes de belleza y han salido, o sea, con ganas de suicidarse incluso, ¿no? Hay casos, o sea, si revisamos en la historia, antecedentes muy fuertes. Es que por eso yo creo que siempre es un proceso continuo de mejora, ¿verdad? Ustedes están cuidando ese aspecto. Es que claro, de hecho. Estarán también en coordinación con psicólogos, porque es una competencia fuerte. Sí, o sea, lo que de 12 pasa, señoritas, sí. 12 cupos, wow. Entonces, lo que pasa que en realidad, pues, si yo menciono cerca de 200 señoritas inscritas, pues ustedes saben, pues quizás de repente puedan ir o no puedan ir. Entonces, veamos pero que igual tengamos una exigencia fuerte, porque la organización, ¿qué es lo que nos dice? O sea, ¿de qué vale pues tener 30 candidatas cuando pues podemos ofrecerle a las 12 exclusivamente una mejor formación que tener muchas candidatas? Estás trabajando con un equipo de profesionales, me imagino, sí, ¿no? Sí, claro, de hecho. Para darle el nivel que merece. El nivel que merecen. Pero en este caso, pues, estamos trabajando con nuevos talentos piuranos. En este caso, pues, tenemos profesionales ya en este caso que se están dando a conocer su trabajo en el tema audiovisual, el tema fotografía, el tema de make-up. Entonces, lo que también busca este concurso es generar nuevas oportunidades a nuevos talentos en nuestra región. Bien, Charlie, el casting será sábado y domingo en Centro Piurano, entiendo. Claro, correcto, el sábado y domingo las esperamos a las 4 de la tarde a 8 de la noche y el domingo desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Las inscripciones dónde se pueden realizar? Pues las inscripciones simplemente tienen que entrar a la página oficial del Miss Perú Piura 2019 o inscribirse, ahí hay un mismo link, pueden descargarlo en la hoja y pueden inscribirse. Bien, gracias y bueno, éxitos pues totales en este... monumental certamen de belleza. Gracias. Muchas gracias. Bien. Fue la entrevista con Charlie Paz. Él es el director general del Miss Perú Piura 2019, uno de los certámenes de belleza más importantes acontecidos aquí en nuestro territorio nacional. Bueno, vamos ahora sí a despedir esta entrevista. Gracias, Charlie, nuevamente.